¡Caserita! ¡Lo de siempre! No, hoy me llevo un kilito más. ¡Vecina! ¡La veo contenta! Es que hoy recibí mi Yanapay. ¿El apoyo económico? Son 350 soles que nos brinda el gobierno. ¿Y si vivo solo con mis hijos menores? Entonces recibirás 350 soles por ti y 350 soles por tus hijos. Conoce cómo y cuándo cobrarlo en yanapay.gob.pe. ¡Caserita! Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la transmisión en vivo que realiza el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a través del Facebook. Lo que esta tarde buscamos es llevarle información oportuna, información veraz, respecto al proceso de pago del apoyo económico Yanapay Perú. En estos momentos, para que todos ustedes tengan esa información, vamos a darle la bienvenida a nuestra primera invitada de estas transmisiones en vivo. Tenemos con nosotros a la directora ejecutiva del Programa Nacional Pensión 65, la señora Mabel Gálvez Gálvez. Mabel Gálvez, buenas tardes y bienvenida a esta transmisión en vivo. Tenemos el micrófono apagado, por favor. Muy buenas tardes con todas y con todos. Gracias, Marta, por la presentación. Bueno, acá presta a resolver las consultas de los ciudadanos y ciudadanas respecto al apoyo económico Yanapay. Correcto. Es muy importante conocer el detalle de este proceso de pago que se inició el 13 de septiembre del presente año. En estos momentos nos encontramos ya entregando este apoyo económico Yanapay Perú a los beneficiarios y beneficiarias del grupo número 4. Sería oportuno, Mabel, que nos comentes quiénes integran este grupo número 4 y cómo se va a desarrollar el pago para ellos y ellas. Claro que sí, Marta. El apoyo económico individual Yanapay inició su entrega desde el 13 de septiembre de este año, ¿no?, en una estrategia gradual, diversificada y segura. Hemos tenido y venimos teniendo 4 grupos de pago y 11 modalidades. Y el día 2 de diciembre, hace poco, iniciamos el pago, la pagaduría del grupo 4, ¿no? Del grupo 4 de ciudadanos y ciudadanas beneficiarios de Yanapay que no tienen cuentas bancarias o cuentas en las entidades financieras para poder abonarle el Yanapay, y que no cuentan con un teléfono celular a su nombre para las modalidades digitales. Y es que a ellos se les paga por intermedio de las ventanillas del Banco de la Nación, ¿no?, conforme a la fecha que señala el cronograma, de acuerdo a su último dígito de DNI, ¿no? El día 2 de diciembre iniciamos con el dígito 0, es un espacio por dígito de cada 3 días. El día 7 de diciembre, es decir, mañana, iniciamos con el dígito 1 y así consecutivamente hasta el día 17 de enero. Correcto. Entonces es importante mencionar que desde el día jueves 2 de diciembre se inició el pago para todos aquellos beneficiarios y beneficiarias cuyo dígito del DNI terminaba en el número 0. A partir de mañana nos está indicando la directora ejecutiva del programa Pensión 65 que podrán acercarse al Banco de la Nación, a las ventanillas a nivel nacional, aquellas personas cuyo dígito del Documento Nacional de Identidad DNI termine en el dígito o numeral 1. No solamente a partir de mañana, pero también hasta el 10 de diciembre. Vamos a tener en cuenta eso porque, como bien han señalado también la señora Mabel Gálvez, lo que se busca pues es una entrega de este apoyo económico gradual, diversificada y segura, sobre todo porque aún estamos viviendo épocas de pandemia por la COVID-19. Algo que es importante también mencionar el día de hoy a toda la audiencia que nos sigue a través de la transmisión en vivo que realiza el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para llevar información veraz respecto del proceso de pago Yanapay Perú, es que hay canales de información oficial. ¿Cuáles son estos canales que tenemos tanto en plataforma web como en una ayuda o línea social? Queríamos conocer
por parte de la directora ejecutiva del programa Pensión 65, ¿cuáles son los canales de atención que tiene la ciudadanía para poder informarse más y sobre todo cómo acceder al Yanapay Perú? Por supuesto, Marta, nosotros tenemos dos canales de atención para que los ciudadanos y ciudadanas puedan conocer, primero, si son beneficiarios del apoyo económico individual Yanapay, y segundo, si es que lo son, su grupo asignado, así como la modalidad de pago. Tenemos dos canales. El primer canal es la plataforma, la página web yanapay.gov.pe, en donde los ciudadanos y ciudadanas con su número de DNI y con la fecha de emisión de este pueden corroborar si son beneficiarios, como se dijo, la modalidad de pago, grupo y fecha de cobro. Y el segundo canal es la línea social gratuita del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, la línea 101, que atiende desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Igual, ingresando con su número de DNI, automáticamente les va a salir si son beneficiarios o no de este importante apoyo económico y podrían conocer su modalidad de pago y otros detalles que se requieran en la línea 101. Correcto, entonces es importante, por favor, tomar nota, yanapay.gob.pe o la línea social que atiende de 7 de la mañana a 11 de la noche, incluidos los feriados, si es que no me equivoco, es la línea 101, línea 101, para que ustedes puedan conocer si acceden al beneficio económico Yanapay Perú. Algo muy importante también, este esfuerzo que realiza el Estado es un esfuerzo en conjunto. No solamente es el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, sino que también involucra a los gobiernos subnacionales como municipalidades, involucra también a entidades financieras. Eso es un gran logro para el Estado. Por supuesto que sí, Marta. Comentarte que el apoyo económico individual Yanapay no solamente es implementado desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, sino que se han unido tanto las organizaciones privadas a través de lo que es ASBAN, la Cámara, las cajas municipales. Además, también se ha unido lo que son las billeteras electrónicas, ¿no? Las entidades públicas, tenemos al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, al Banco de la Nación, a través de sus modalidades de pago e inclusión financiera, los gobiernos locales, quienes son los que nos prestan los locales, ¿no? Y las plataformas para llevar los carritos pagadores a los beneficiarios de Yanapay y que no tienen oferta financiera a su nombre. También tenemos la veeduría de la Defensoría del Pueblo, que nos da las alertas sobre aquellos casos más vulnerables que no pueden hacer efectivo el cobro del apoyo económico Yanapay, ¿no? Y de alguna manera nosotros brindamos atención para que pueda hacerlo efectivo de manera conjunta con el Banco de la Nación. Tenemos a lo que es la Mesa de Lucha de Concertación contra la Pobreza, que los hemos capacitado para que a través de su personal en territorio sean estos agentes transmisores de información a la ciudadanía que muchas veces no conocen cómo ingresar a la plataforma, cómo saber si son o no beneficiarios de Yanapay y qué día pueden hacer efectivo el cobro. También con los gestores interculturales del Ministerio de Cultura, que también han transmitido información a las ciudadanas y los ciudadanos de Yanapay que son beneficiarios. Y así con un cúmulo de entidades, tanto privadas como públicas, ¿no? Esta es una puesta en marcha ambiciosa, porque estamos hablando de la entrega de 13,5 millones de subsidios monetarios en favor de la población en situación de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad, la más grande que hemos tenido hasta la fecha. Y que es la oportunidad también para que más de 2 millones de peruanos y peruanas que se encontraban excluidos del sistema financiero sean incluidos financieramente. Ya vamos cerca de 1,8 millones de peruanos y peruanas que también son beneficiarios de Yanapay, que ya han sido incluidos financieramente por la cuenta DNI y por las billeteras electrónicas. 1,5 por la cuenta DNI y cerca de 300 mil por las billeteras electrónicas que nos permiten la transacción de bienes y servicios. Y en el caso especial de la cuenta DNI, no solo sirve para cobrar este apoyo económico Yanapay, sino que los peruanos y peruanas que ya han accedido a su apoyo económico bajo esta modalidad, ya se quedaron con una cuenta
bancaria en una entidad financiera que es el Banco de la Nación. Esto les va a permitir ahorrar, hacer transacciones cuando se requieran en entidades financieras, adquirir algunos productos en los comercios autorizados, etc. Es un paso más hacia el desarrollo de aquellos ciudadanos y ciudadanas que se encontraron excluidos del sistema financiero. Sin duda es un éxito para la inclusión financiera. Queremos invitar a quienes ya están conectados a esta transmisión en vivo a que formulen sus preguntas a través de los comentarios que nos pueden dejar a lo largo de esta jornada que vamos a tener, que lo que busca es, a través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, llevarles información oportuna, veraz, certera, que evite además fraudes. Y a eso va la siguiente pregunta. ¿Qué importante es indicarle a los ciudadanos y ciudadanas que eviten caer en este tipo de fraudes o estafas? Muchas veces llegan mensajes a través de los celulares que buscan que uno deje ahí sus datos personales y luego terceras personas inescrupulosas pues accedan a nuestras cuentas bancarias o hagan algún otro tipo de situación en perjuicio de la ciudadanía. ¿Cuáles serían las recomendaciones, por favor? Por supuesto. En primer lugar, no compartir los datos personales con ningún ciudadano, con ningún extraño. Esto quiere decir la fecha de emisión de su documento nacional de identidad, el nombre de sus padres, el número de su celular, ¿no? Por favor, no compartirlo con personas extrañas que muchas veces se pasan por tramitadores y que con ellos de una manera rápida van a poder cobrar su apoyo económico y ANAPAI. Esto no es falso. Nosotros no estamos trabajando de esta manera. Lo único que le podemos señalar es que enviamos mensajes de texto para informar en algunos casos que son beneficiarios de Yanapal y que revise la plataforma, pero no anexamos en el mensaje de texto lo que es la dirección de la plataforma, de ninguna manera, porque esta es una manera de hacer un fraude o llamado smishing. Esto no está permitido, ¿no? Lo que les recomendamos siempre es acceder a la plataforma Yanapay, y si es que tiene las modalidades digitales, cuenta DNI o banca celular, en donde uno tiene que tener un teléfono asignado su nombre, le hacen preguntas de validación, no compartir y no hacer este trámite con ningún intermediario, sino si es que alguien desea que lo ayude, siempre acompañarse de familiares o no, o de personas del entorno. Porque es ahí donde muchas veces, donde se producen esas suerte de estafas, ¿no? Llega el código de la plataforma y es que el extraño o el tramitador escoge esa información y ya la persona no puede hacer efectivo el cobro, ¿no? Nosotros no estamos mandando, repito, esto es importante para toda la ciudadanía, para todos los ciudadanos y ciudadanas, no estamos enviando ningún mensaje de texto con ninguna entidad financiera en donde le estemos señalando que tiene que hacer clic o entrar en enlace para cobrar su apoyo económico individual Yanapay, de ninguna manera. Eso no lo estamos haciendo, así que por favor, no se dejen sorprender. Muy bien, muchísimas gracias por esa exhortación. Ya tenemos algunas preguntas del público que esta tarde se ha conectado y nos está brindando pues sus minutos y su tiempo. La primera pregunta viene de Blanca Romero Hidalgo. Ella pregunta, si soy del grupo número 4, ¿debo ir de frente a ventanilla o tengo que registrarme en alguna página? Estimada Blanca, no debes registrarte en ninguna página. Recuerda que el grupo 4 ha sido asignado para las personas o ciudadanos y ciudadanas beneficiarios de Yanapay que van a ir a cobrar o están cobrando en las ventanillas del Banco de la Nación. Lo que sí te recomiendo es que verifiques la página con tu número de DNI y la fecha de emisión de este, puedas verificar exactamente cuándo es la fecha que te debes acercar al Banco de la Nación. Eso sí te pedimos para que no vayas al banco y de repente no esté habilitado tu pago porque estás adelantado en el cronograma. Correcto, muchísimas gracias. Tenemos otra consulta, Pablo Espinosa. Mi papá salió beneficiario en este grupo número 4, pero se encuentra delicado de salud. ¿Cómo puedo hacer para que haga el cobro efectivo? Bueno, en este caso, Pablo, lo que podrías hacer es lo siguiente, ingresar a la plataforma Yanapay, en casos, ¿no? Un poco registrar
que tu papá no puede hacer efectivo el cobro, ¿no? Y tu papá debería poder expresar su voluntad, ¿no? Que otra persona puede hacer el cobro por él, probablemente si es un tema circunstancial, ¿no? De un momento, yo te comunico que el apoyo económico individual de ANAPAI se puede hacer efectivo el cobro hasta el 30 de abril del año 2022. Correcto. Ahora tenemos otra pregunta. La señorita Ley Sea. Quisiera consultar, me indica aquí, su mamá, el dígito del DNI es número 1 y empieza mañana el cobro, como bien nos ha informado Mabel Gálvez. Pero en la plataforma le indican que el 9 debe acercarse recién al banco. Consulta, ¿asiste mañana al banco o mejor el día 9? ¿Cuál sería la recomendación? Bueno, la recomendación es que vayas en el día que se señala en la plataforma. Correcto. Entonces, le recomendamos tener en cuenta esta recomendación. Y esto me sirve, permíteme, Mabel, por favor, para recordarle a los usuarios que a partir del día de mañana y hasta el día 10 de diciembre, aquellas personas cuyo último dígito del DNI termina en 1, se pueden acercar a las ventanillas del Banco de la Nación. Aquellas personas, peruanos y peruanas, cuyo último dígito sea el número 2, se pueden acercar a partir del día 13, 14 y 15 de diciembre. Mientras que, si el último dígito del DNI termina en 3, pueden acercarse los días 16, 17 y 20 de diciembre. Vamos a ir compartiendo el cronograma, no se preocupe. Pero me viene una consulta. ¿Qué pasa si yo he sido beneficiario o beneficiaria, pero he pertenecido al grupo 3 U2? ¿Puedo acercarme ahora? ¿Cuál es el trámite en esos casos? O en todo caso también, si es que ya no he podido acercarme y mi dígito de DNI termina en 0, ¿puedo ir mañana? ¿Cuándo podría acercarme al Banco de la Nación? Sí, en este caso, la asignación de los dígitos, ¿no? Es para que las personas puedan ir a las agencias del Banco de la Nación en donde no haya mucha aglomeración, ¿no? Si es que no pudiste acercarte en la fecha anterior, no te preocupes, que el apoyo económico ya napa y se puede hacer efectivo el cobro hasta el 30 de abril del año 2022. Puedes acercarte en cualquier momento. Muy bien. Ahora, sigamos con la conversación con Mabel Gálvez, directora ejecutiva del programa Pensión 65, mientras siguen llegando las preguntas del público que se ha conectado esta tarde a la transmisión en vivo a través del Facebook del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. ¿Cómo vamos, Mabel? A la fecha han pasado ya más de 80 días de este proceso de pago Yanapa y Perú. ¿Cuál es el avance a la fecha? Sí, Marta, tenemos un importante avance al día de hoy. Ya cerca de 7.2 millones de peruanos y peruanas en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad, que son beneficiarios de este apoyo económico individual de ANAPAI, ya lo han podido hacer efectivo, ya lo han hecho efectivo, ¿no? Con ello han llevado estos recursos a sus hogares, ¿no? Y este apoyo económico otorgado por el Estado peruano y por el gobierno, ¿no? Permite ayudar a las familias justamente más vulnerables. Y permíteme recordar, Marta, y a todos los que nos siguen esta señal de Facebook Live del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que el apoyo económico individual Yanapay, ¿no? Es la entrega más grande de subsidios monetarios que ha hecho efectivo el Estado peruano hasta la fecha. En anteriores pagadurías de bonos, como se le denominaba, lo máximo que hemos logrado beneficiar ha sido 8 millones de peruanos y peruanas. Y antes se seleccionaba el hogar más vulnerable y se escogía a un representante de él para que haga efectivo el cobro y provea de estos recursos al hogar. Sin embargo, escuchamos muchas alertas, ¿no?, de los ciudadanos y ciudadanas que, propio de las dinámicas que ocurren en los hogares, no conocían a las personas ya que iban a hacer efectivo el cobro o ya no estaban viviendo con ellos. Es por eso que el apoyo económico individual Yanapay es a todos los ciudadanos y ciudadanas mayores de edad, ¿no?, que viven en el hogar beneficiario, sea uno, sea dos, sea tres, a todos les toca la cantidad de 350 nuevos soles. Y un tema adicional es que si se identifica o se ha identificado que en el hogar
existe solo una persona mayor de 18 años que vive ahí, pero que tiene a su cargo uno o más menores de edad, ya no solamente va a recibir esos 350 nuevos soles, sino 350 adicionales, es decir, 700. Entonces hay un subsidio complementario para aquellas madres solteras, para aquellos abuelitos que viven con sus nietos, etc. Entonces estamos hablando de la más grande entrega de subsidios monetarios otorgados por el Estado peruano a la fecha. Correcto, Mabel. Tenemos ya más preguntas del público que esta tarde se ha dado cita y nos acompaña y nos brinda su tiempo, porque es importante también como Estado, como sector de desarrollo e inclusión social, informar de la manera más adecuada y oportuna a toda la ciudadanía. La siguiente pregunta es de Lisette Saldaña Jiménez. ¿Qué puedo hacer, dice, si he salido beneficiaria, vivo en Lima, pero por motivos de cuidar a un familiar se ha tenido que trasladar a otra región del país? ¿Puede hacer ese cobro en otra región o tiene que llegar a Lima, regresar a Lima? Bueno, Lisette, primero verifica en la página el grupo y la modalidad asignada. Probablemente te hayamos depositado, ¿no?, en tu cuenta el apoyo económico Yanapay, ¿no? Acércate al banco en que se señala y un poco indica que tienes ahí el apoyo económico individual Yanapay, o si es que te ha salido el cobro, eres del grupo 4 y tienes asignada la modalidad de pago de ventanilla del Banco de la Nación, puedes cobrarlo en cualquier agencia del Banco de la Nación a nivel nacional. Bien, tenemos ahora a Diana Bobbio Álvarez. Ella indica, ¿cómo pueden hacer aquellas personas que no pudieron cobrar por cuenta DNI? Bueno, Diana, en este caso, en la cuenta DNI, ¿no? Si tú no tienes a la fecha un teléfono asignado a tu nombre, ¿no?, con más de 30 días de activación, ni posees una cuenta, un correo electrónico, entonces te invitamos a llamar al 01-442-4470, ¿no?, al call center del Banco de la Nación y cuenta DNI, para que puedas dar esta alerta y para que ellos puedan darnos la indicación de cambio de canal en pago en ventanilla. Pero si es que todavía tienes, ya dispones de este teléfono, ¿no?, asignado tu nombre, te invitamos a que te actives ya tu cuenta DNI, porque ya está, digamos, abierta por el Banco de la Nación, solo tienes que activarla y ahí está tu fondo Yanapay, y esta cuenta de DNI no solo te va a servir para este cobro de Yanapay, sino para otras transacciones que hagas más adelante. Bien, Diana ha quedado servida. Ahora tenemos también otra pregunta. Claudia Pineda, hace unos días recibió, dice, un enlace en su celular, indicándole que era beneficiaria del Yanapay Perú. Pero al ingresar le salía una página en blanco y a ella le pareció extraño y decidió abandonar ese mensaje. Sería bueno aprovechar para nuevamente reiterar la exhortación respecto a este tipo de mensajes, que lo que buscarían es generar alguna estafa o algún fraude a la ciudadanía. Por favor, Marta. Sí, claro, Marta. Bueno, mencionarte, Claudia, que nosotros como operadores del apoyo económico individual de Yanapay no estamos enviando mensajes de texto que tengan links, ¿no?, o direcciones que te enlacen a otra página web, ¿no? Por favor, sí, te invocamos y a toda la ciudadanía a que no se deje sorprender, no comparta sus datos personales, su fecha de emisión, su número de DNI, los datos, digamos, de sus padres, ¿no? Porque es ahí donde estas páginas capturan esa información para poder ellos, ¿no?, hacer efectivo el cobro de Yanapay, ¿no?, u otros servicios que pueda dar el Estado en algún momento, ¿no? En este caso, no eliminen ese mensaje, de ninguna manera estamos enviando mensajes de texto, solamente tenemos dos canales oficiales, que es la página web yanapay.gov.pe y la línea social gratuita 101 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que atiende 7 de la mañana a 11 de la noche, de lunes a domingo. Y si eres beneficiario de Yanapay y tienes asignada la modalidad de cuenta DNI, ¿no?, ahí en la plataforma te van a decir que ingreses a cuenta DNI.gov.pe. Pero otros mensajes de texto con direcciones o que te remitan a unas páginas web son falsos. Es fraude. Elimínenlo. Bien, bastante enérgico ese mensaje. No caigamos en estos fraudes, en estas estafas.
seamos bastante cautelosos con la información que nos llega a través de nuestros celulares e incluso también hasta nuestros correos electrónicos. Yo quiero aprovechar estos minutos también para invitar a la audiencia de esta transmisión en vivo a que nos siga como Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en el Twitter, estamos como arroba MidisPerú, y en el Instagram también, arroba MidisPerú. Tienen ustedes ahí información certera, veraz, oportuna, de todos los servicios que brindamos como Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Y bueno, en el esfuerzo también que hace el Estado y el MIDIS para los ciudadanos y ciudadanas, tenemos a la fecha, Mabel Gálvez, 422 promotores del programa Pensión 65 que están brindando orientación a las personas que acuden a las 570 agencias del Banco de la Nación. ¿Cómo se ha logrado esta ayuda, esta sinergia, digamos, en favor de la ciudadanía y cómo realizan el trabajo estos promotores? Claro que sí, Marta. Comentarte que de Pensión 65, ¿no? Tenemos 523 promotores y promotoras a nivel nacional en las agencias del Banco de la Nación que orientan a la ciudadanía, ¿no? Respecto a si son beneficiarios o no del apoyo económico Yanapay y si es que al acercarse a los bancos, antes de hacer su cola, previo a hacer su cola, ellos filtran para ver la fecha exacta que debe acercarse el ciudadano o ciudadana. Muchos de ellos, los del grupo 4, no tienen la facilidad o les gusta que los promotores le den esa orientación. Entonces ellos hacen ese filtro justamente para que las agencias no se llenen. Pero no solamente tenemos estos más de 500 promotores del MIDIS, de Pensión 65, sino que también se suman los 1.000 del Banco de la Nación. Tenemos 1.500 promotores a nivel nacional y 128 agencias en horario especial de 7 de la mañana a 5:30 de la tarde del Banco de la Nación. Los amigos y amigas del Banco de la Nación han ampliado su horario y tenemos cuatro agencias que abren a las 6 de la mañana, que son la agencia de Villa María del Triunfo, perdón, la de Villa El Salvador, la de Comas, la de Puente Piedra y la de Caraballo. Tenemos cuatro agencias con horario desde las 6 de la mañana. Y conforme vaya aumentando, digamos, la paduría, ¿no? Vamos a sumar más promotores ya del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, de los programas sociales, como siempre lo hemos venido haciendo, para que brinde orientación a la ciudadanía y que tengamos un cobro de Yanapay seguro, ¿no? Y ordenado. No queremos que haya aglomeraciones y que nadie se contagie por esta pandemia, por la COVID-19. Por ello, no acercarse al banco, ¿no? Ingresar a los canales yanapay.gov.p con su fecha de emisión de su DNI para saber la fecha exacta de cobro y, si no, llamar a la línea que es totalmente gratuita del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, la línea 101. Correcto, tenemos bastantes inquietudes respecto a los dígitos del DNI y las fechas para cobrar. Me voy a tomar una licencia para recordarles y continuar con el cronograma. Aquellas personas a nivel nacional cuyo último dígito sea el número 4 podrán acercarse al Banco de la Nación los días 21, 22 y 23 de diciembre. Cuando tenemos el DNI y nuestro dígito es el 5, pueden acercarse los días 27, 28 y 29 de diciembre. Más adelante vamos a continuar con los otros dígitos. Quiero ir ahora a algunas preguntas porque nos siguen llegando preguntas, sigue creciendo la audiencia en la transmisión en vivo que estamos haciendo y eso es muy importante porque lo que queremos es a través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social llevarles información veraz, oportuna, para que ustedes participen de este proceso exitoso que es el pago del apoyo económico Yanapa y Perú. Bien, tenemos la pregunta de Melanie Johnson Hurtado. Si a un beneficiario le toca cobrar el día 16 o 17 de diciembre por ventanilla y no está vacunado, ¿qué sucederá con el cobro del bono? ¿No dejarán que ingrese al Banco de la Nación por no estar vacunado? ¿O cuál puede ser la solución para estos beneficiarios no vacunados? Bueno, en este caso, comentar, ¿no? Que la restricción es a nivel nacional para toda la población. Se les invita a los ciudadanos y ciudadanas a vacunarse en todos los centros que se habilitan para la vacunación, ¿no? En este caso se está pidiendo la primera y la segunda dosis, tomando en cuenta que actualmente, y esto es fabuloso,
la población que requiere ser vacunada puede vacunarse, ¿no? Los invitamos a vacunarse y preservar su salud, la de sus familiares y la de su comunidad. Bien, tenemos ahora Suseli Bellasmín Tocto. A mis abuelos, dice Suseli, les tocó cobrar su bono por carrito pagador, pero por salud no pudieron recogerlo. ¿Pueden ir al banco a cobrarlo? Claro que sí. En este caso, si es que no pudieron acercarse a las agencias de, perdón, a cobrar en carritos pagadores, por favor, revisar la plataforma para conocer el día exacto que puede hacer efectivo el cobro de Yanapay, ¿no? Porque todavía el carrito sigue en proceso de pago, no solamente en ese punto, sino en otros puntos, ¿no? Por favor, revisa la plataforma y recuerda que pueden hacer efectivo el cobro de Yanapay hasta el 30 de abril de 2022. Guillermo John Gavilán Chihuahua pregunta: tengo un familiar que no tiene cuenta ni celular, pero figura pago por banca celular. Si no cobra en el plazo respectivo, ¿automáticamente le pasarán al grupo 4 o tiene que solicitar que lo pasen a otra modalidad? Bueno, en este caso hicimos esa preasignación a banca celular porque se verificó, de acuerdo con la verificación con OSIPTEL, que tenías un teléfono asignado a tu nombre. Pero si el día de hoy no cuentas con ese teléfono a tu nombre, entonces hay que esperar que termine el cronograma de enrolamiento de banca celular, que finaliza el 15 de diciembre, y los primeros días de enero ya vas a poder hacer efectivo el cobro de Yanapay por las ventanillas del Banco de la Nación. Bien, muchísimas gracias. Entonces, todavía tenemos unos minutos más para compartir con la audiencia de esta transmisión en vivo. Déjenos sus preguntas en los comentarios para nosotros poderles trasladar así a la directora ejecutiva de Pensión 65, Mabel Gálvez Gálvez. Entonces vamos a recordar nuevamente, tenemos una cuenta en Twitter, MidisPerú, @MidisPerú, y en el Instagram también, @MidisPerú. Los invitamos a seguirnos para que tengan información oportuna, veraz, del trabajo que se desarrolla en favor de las poblaciones más vulnerables a nivel nacional desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. También conocimos a lo largo de este proceso de pago que viene ya en el grupo número 4, que se puede hacer una devolución. Aquellas personas que consideren que no necesitan este apoyo económico pueden hacer devolución de este Yanapay Perú. ¿Cómo es el proceso? Sí, claro que sí, Marta. En efecto, las personas que posiblemente el día de hoy, ¿no?, ya cambió su situación económica, ¿no? Porque recuerden que Yanapay llega a 13.5 millones de peruanos y peruanas, y muchos de ellos es que en sus hogares no estaban recibiendo ingresos, y como ya nos hemos reactivado y nos estamos reactivando de manera progresiva, muchos de ellos ya no lo necesitan probablemente a la fecha actual. Entonces pueden devolver, pueden renunciar al apoyo económico individual de Yanapay. Ingresen a la plataforma yanapay.gov.pe y ahí en problemas con tu Yanapay, ¿no?, hay un botón de renuncia y automáticamente le va a preguntar, va a hacer unas preguntas de validación que solo la persona que está renunciando puede saber, datos personales, ¿no? Y le van a pedir que adjunten el voucher de depósito a la cuenta del Banco de la Nación de Yanapay. Ahí en la página web sale la cuenta a que hay que devolver, la cuenta es del programa Pensión 65, ¿no? Y con ello nosotros hacemos la verificación y en la siguiente semana va a salir un mensaje que diga: eres beneficiario de Yanapay y renunciaste a tu apoyo económico individual. Bien, vamos a continuar con el cronograma, que también es una de las preguntas recurrentes en la transmisión en vivo. Quedamos en el dígito 5. A toda la audiencia, para que ustedes puedan trasladarle también a sus familiares, si han accedido al apoyo económico Yanapay Perú y su DNI termina en el número 5, pueden hacer efectivo ese cobro el 27, 28 y 29 de diciembre. Si el último dígito de su documento nacional de identidad es el número 6, pueden acercarse al banco el 30 de diciembre y si no, ya a partir del 3 y 4 de enero del año 2022. Y si su dígito termina en el 7, podrá acercarse al Banco de la Nación los días 5, 6 y 7 de enero. Si tu dígito termina en 8, 10, 11, 12 de enero. Y si su dígito, su DNI, perdón, termina con el dígito 9, 13, 14 y 17 de enero.
Sería bueno, ya en esos minutos finales, reiterar a la comunidad que esta tarde nos sigue, ¿cuáles son los canales oficiales? Por favor, Maren. Por supuesto, Marta. Tenemos dos canales oficiales. El primero es la plataforma, la página web yanapay.gov.pe, en donde se cuenta con información del apoyo económico individual, pero además los ciudadanos y ciudadanas que a la fecha no saben si son beneficiarios de este importante apoyo económico otorgado por el Estado y por el gobierno peruano, ingresando su DNI y su fecha de verificación, pueden saber también el grupo y modalidad de pago, ¿no? Y si es que tienen la modalidad de pago por las ventanillas del Banco de la Nación, entonces mirar la fecha exacta del cronograma. Hemos iniciado el día 2 de diciembre y los dígitos, el dígito 9, se abre el día 17 de enero del año 2022. Sin embargo, si no ha podido acercarse a cobrar en las fechas señaladas, no se preocupe que puede hacer efectivo el cobro en las siguientes fechas, ¿no? Lo que buscamos es que no se adelante para que no haya aglomeración. Y tenemos otro canal, ¿no? Me extendí un poco en esta parte de la explicación, que es la línea social gratuita del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, la línea 101, ¿no? Es totalmente gratuita, atiende 7 de la mañana a 11 de la noche, en horario corrido, de lunes a domingo. Se ha reforzado la línea justamente para que los ciudadanos y ciudadanas del grupo 4, que estamos hablando de 3,1 millones de peruanos y peruanas, puedan acceder a información, se le absuelvan las consultas para que pueda recibir este importante apoyo económico Yanapay. No estamos trabajando en otros canales, no estamos enviando mensajes de texto con direcciones en donde les pidan datos personales. Por favor, eliminen estos mensajes de texto, no se deje sorprender, ¿no? Esos son estafadores, ¿no? Que quieren robar su información para cobrar su dinero. Bien, entonces recordemos, tenemos una plataforma oficial, yanapay.gob.pe, hay una línea social del MIDIS, la línea 101-101, y tenemos toda la información que ustedes necesitan a través, pues, de las plataformas oficiales que tiene el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Los invitamos a que compartan la información, acudan a estas plataformas oficiales, se informen de manera veraz, oportuna, y queremos, pues, recordarles, la línea social atiende de 7 de la mañana a 11 de la noche. Hay un trabajo articulado del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social con distintas entidades financieras, el Banco de la Nación. Hay 128 agencias que van a tener horarios especiales ya para atender a la población de 7 de la mañana a 5 y 30 de la tarde, inclusive los días domingos. Hay más de 1.500 promotores del Banco de la Nación, más de 400 promotores del Pensión 65 y todos con un solo objetivo, servir a la población más vulnerable a nivel nacional. Queremos darle las gracias a Mabel Gálvez Gálvez, directora ejecutiva del programa Pensión 65, por haber participado de esta transmisión en vivo y a toda la audiencia que se dio cita, también reiterar las gracias e invitarlos a una próxima sesión de esta transmisión en vivo para que tengan pues información que les pueda ser de gran utilidad. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Hasta la próxima. Caserita, lo de siempre. No, hoy me llevo un kilito más. Vecina, la veo contenta. Es que hoy recibí mi Yanapay. ¿El apoyo económico? Son 350 soles que nos brinda el gobierno. ¿Y si vivo solo con mis hijos menores? Entonces recibirás 350 soles por ti y 350 soles por tus hijos. Conoce cómo y cuándo cobrarlo en yanapay.gob.pe. ¡Caserita! Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú.